Si existen las formas de presentarse, uno se diría cantora o traductora de los sonidos que nos rodean. Porque para mi pueblo las definiciones no son estáticas. Para uno presentarse debiera describir su tugún, su origen, y entonces uno hablaría de sus ancestros y las tierras que habitan y habitaban. Ahí empieza el núcleo de quién es uno. Es un largo nosotros, un largo pasado y más largo futuro. Anaí Reyén Mariluán Piñeninche, ni Tugunolñey Ayekañe. Soy Anaí Reyén Mariluán, cantora mapuche. Vengo de una familia con tradición musical. Canto y escribo desde niña. La maternidad me brindó la posibilidad de cantar solo en mapuzungún, como oportunidad de dar continuidad a la lengua del pueblo al que pertenezco. Hoy, repartido entre Argentina y Chile. A la desdicha, a la quita de territorios, a la falta de derechos, el robo de la dignidad, al genocidio aún no reconocido le decimos Amulepetain Porón, que siga nuestro baile. Fue mi trinchera. El cuerpo, la voz, para ocupar el espacio y no ser siempre las personas que estamos al fondo. Para mí la escena antihegemónica, mira, está formada por quienes la quieran formar. Pienso yo que un artista tiene que tener compromiso político con su presente, con su futuro. Bienvenida, Anaí. ¿Cuándo empezaste a componer en mapuzungún? ¿Es algo que vivió con vos siempre o apareció en algún momento? Bueno, ahí debo responder en forma plural, porque como para cualquier familia mapuche, el mapuzungún aparece como retazo. Pero yo decidí cantar enteramente el mapuzungún a partir de ser madre y entender que la lengua es lo único que tengo para heredarle a mi hijo. Una forma de estar en el mundo es la lengua, ¿no? Sí, es una forma que representa el mundo, ¿no? Que lo define y en el caso del mapuzungún es la lengua de la tierra. Y también la idea de que aparezca cuando vos sos madre es como entrar en una historia y en una serie ancestral también. Bueno, en realidad el hombre mapuche vive en un estado de lo sagrado, ¿no? Casi es imposible salirse de ese lugar que indica un tránsito y un respeto por la vida. Creo que el mapuche es un ser de futuro, porque justamente cuida la vida para todos, ¿no? Eso es el pueblo mapuche. ¿Por qué elegiste cantar y cantar en mapuzungún? Pienso que el mapuzungún es una herramienta política, absolutamente política, ¿no? Y a su vez es una lucha la que se está dando para que sobreviva a la imposición del castellano. Entonces estamos haciendo fuerza desde el canto, desde la palabra, desde lo que define, ¿no? Y también hacerle lugar a los sonidos de la naturaleza, que es también mapuzungún. Los distintos emprendimientos extractivistas, ¿no? Están todo el tiempo en constante amenaza de una lengua y de la forma de vida que representa esa lengua. Cantar es salir del silencio, igual que hablar, ¿no? Pero el silencio en una historia de una lengua invisibilizada tiene otra dimensión que, ¿no? que el simple silencio que se irrumpe con el canto. ¿Qué es para vos el silencio en ese sentido? Y yo lo defino o lo distingo como un silenciamiento, aquella provocación estatal de dormir las lenguas originarias y en particular el mapuzungún, ¿no? Entonces pienso que esa lengua tiene derecho a oficializarse, ¿no? A revitalizarse, a vivificarse, ¿no? Y a darle también lugar en el futuro, porque, por ejemplo, la palabra música no existe en mapuzungún, pero seguramente existirá, ¿no? Como existirán mapuches en el infinito. ¿Cómo imaginas esa palabra? ¿Qué sonido tendrá esa palabra música? Y tiene que ser una onomatopeya, ¿no? Seguro, un wiwi, wewe. Huehue es muy linda. Vos también cantás, bueno, y sos investigadora, ¿no? Tenés como esa dimensión también que llenás tu canto de una investigación
y tenés esa, ese concepto de restitución sonora. ¿Qué es la restitución sonora? Bueno, yo pienso que muchos de los cantos que fueron tomados o convertidos en objetos de estudio a principios de siglo, ¿no? Cuando se asumía la extinción de las personas de la Tierra, se tomaron cantos prisioneros. Entonces, esos cantos hoy están en diversas colecciones y yo pienso que el pueblo al que yo pertenezco debe volver a cantar. Entonces, como cualquier recuperación legítima del territorio, el canto es un territorio espiritual que nosotros tenemos el derecho de volver a sonar. Eso es la restitución sonora. ¿Cómo vivís o qué sentís en este sentido de restitución sonora cuando niñas empiezan a cantar las canciones en tu lengua? Y es una maravilla porque el niño en realidad nace cantando, ¿no? Y sigue hablando. Y a veces uno, en la observación de la expresión humana, entiende entonces que el hablar es un complemento del decir cantado, ¿no? Primero cantamos y después hablamos. Y los niños son una forma de ejemplo de la rapidez con la que incorporamos una lengua, ¿no? En 2 años una persona puede hablar. Ellos lo demuestran. Y cantar también. Sí. Tu compromiso político con la lengua también se acercó a luchas más coyunturales de esta época, como la marea feminista, como las luchas por la liberación y por los derechos de las mujeres y las diversidades. Tu disco No Estamos Solas. ¿Por qué quisiste también incorporar esa dimensión a tu canto primero y también a tu lucha? Bueno, ese disco se llamó Quillulelaín, ¿no? Fue el primero de mis 4 discos. Y yo pienso que debo agradecer a los distintos tipos de feminismo el poder ver con otros ojos, ¿no? Y el poder asumir otros derechos. Y casi siempre pienso que detrás de los ojos de cualquier mujer mapuche habitan 1 millón de abuelas, ¿no? Llevamos esa responsabilidad en la mirada, ¿no? Yo me espejo en los ojos de mis hermanas. Y frente a tanta opresión, ¿no? Tanta opresión de un mundo que nos duele, pienso que la mujer mapuche necesita de ese oxígeno y de esa libertad, ¿no? Pienso que recuperar sus distintos territorios, no solamente del canto, sino de su cuerpo, es una tarea que nos debemos colectivamente. Entonces, por eso, todo lo que yo canto está directamente relacionado con las mujeres, con los niños y con el arco iris que se teje hacia las abuelas. Tal vez es una pregunta fácil, pero ¿qué sentís cuando cantás? Bueno, yo siento seguridad en el canto. Creo que es lo que me define y no creo tener seguridad casi en ningún otro ámbito. El canto es para mí una certeza, ¿no? Es una certeza. Una vez dijiste, el cantar tiene sentido. ¿Qué quiere decir esa frase? Y yo pienso que cuando uno canta tiene un para qué y un por qué, que lo sostiene frente a una actividad de exposición alta, ¿no? El canto entendido desde los pueblos originarios es siempre colectivo. Sin embargo, ese canto alguna vez se volvió oficio en mi familia y alguna vez yo lo volví profesión. Entonces, cuando hay que enfrentarse a un público, hay que tener un discurso político certero que ayude a nutrir, a transformar. Y sin esa convicción no podría enfrentar ningún escenario. Entonces, yo me siento una militante, una activista. Yo siento que mi cultrún es mi arma. ¿Y si te digo la palabra artivista? ¿Qué sentís? Sí, se me vienen esas dos combinaciones, ¿no? O el infinito que permite el activismo y el arte. Pienso yo que un artista tiene que tener compromiso político, ¿no? Con su presente, con su futuro, ¿no? Entonces valoro muchísimo a aquellos artistas que se espejan en la lucha y en los dolores de los demás. Creo que un artista es aquel al que le importa el dolor del otro. Entonces, un artivista es, en todo caso, algo que necesitamos.
Anaí Mariluán, ¿cómo imaginás el futuro? El futuro, ¿qué pregunta? Sí. Para mí el futuro es el presente, ¿no? ¿Qué hacemos los próximos 15 minutos? No suelo especular nada, digamos, ¿no? Pienso también que el futuro son las montañas que permanecen ahí, inmóviles, seguras, ¿no? Yo vivo en las montañas y vivo de las montañas. Pienso que en esa permanencia gigante habita un pueblo, ¿no? En esa esperanza de amanecer todos los días y mirar por la ventana, esa presencia silente pero poderosa es en donde yo me imagino un futuro. Hay un canto que yo hice, ¿no? Un canto que yo me imaginé volar como un cóndor y pedir un deseo. Y es que no nos falten nunca nieve y montañas. Es el paisaje, tu paisaje cotidiano, ¿no? Sí. Como que no falte el día a día. Que no falten los pensamientos azules que vienen de esos paisajes. La Patagonia es un poco azul, ¿no? Sí, el mundo mapuche, diría el Ipurechi Huaylaf, un poeta anguluche, el mundo es azul, ¿no? Y azules son nuestros pensamientos. Nos gustaría escucharte hoy, pero con una idea, ¿no? La idea del futuro está unida a la idea de seguir. Tu canción Seguimos, ¿qué indica la canción Seguimos? ¿Qué marca? El futuro. Marca una senda, ¿no? Una esperanza. Este canto dice, seguimos en nuestro espíritu. Nosotros, los mapuches, somos gente de paz y de buen corazón. Bueno, seguimos. Seguimos, Anaí. Muele cae. Inhale, take it all.
Cuchal, inhala y te di, cuchal. Cupal, pal, pal.